Dos hombres fueron heridos a tiros por desconocidos cuando transitaban por la zona norte de esta ciudad a bordo de una motocicleta. Se trata de Darlin José Villar, de 18 años, y José Antonio Reyes Rodríguez, alias Chulo, quienes fueron impactados de balas en las piernas por individuos no identificados y en circunstancias no esclarecidas. Los lesionados, oriundos del barrio Los Jardines, fueron ingresados en el Hospital San Vicente de Paúl. Sin embargo, la motocicleta en la que transitaban fue trasladada al cuartel policial para ser depurada. Entonces, ¿pudiste ver quiénes eran? ¿Quiénes eran? Simplemente le dispararon ya. ¿Y entonces quiénes están en el motor? ¿Qué tipo de motocicleta? Me dice que no pude identificarlo. ¿Tiene alguna sospecha de alguien? ¿Tú tienes algún problema con alguien? ¿A qué hora más o menos ocurrió eso? Como a las 12. ¿Y tú nunca lo has visto? Te dice que lo atracaron. Él andaba con otra persona. Él andaba con otro muchacho. Sí. Según a mí me informaron, porque yo no sé bien cómo fue. Él andaba con Antonio Reyes. Sí, pues yo no lo conozco a él, muchacho. Solamente a mí me dijeron que a él lo habían atracado y yo le di para acá, para el hospital. ¿Por dónde fue eso entonces? Eso fue en Los Jardines o en Cristo Rey, no sé. Aquí, ¿con quién vive su sobrino? ¿Es su sobrino él? Él es mi nieto. Su nieto. Él vive con su padre. ¿Vive con su padre entonces? ¿Qué hace el niño? ¿Qué se dedica él? Él trabaja en un negocio, creo yo que es. ¿Eso fue en horas de la noche entonces? En horas de la noche, no sé la hora. NTN, Robinson Polanco.